Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Velaron las estrellas el sueño de su muerte, sus luces de esperanza. Por tu misericordia, dame vida, aleluya. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A mi grito salvaré y cumpliré tus decretos. Me alegro.
cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Los que habían vencido a la bestia cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios. Y el canto del cordero, aleluya. Cantaré al Señor, sublime su victoria, caballos y carros arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es misericordia con nosotros. Dura por siempre. Aleluya. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Vive su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Y al Espíritu Santo.
Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Para esto murió Cristo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Profetas, exaltado
Oremos a Cristo, pan de vida, que en el último día resucitará a los que se alimentan con su palabra y con su cuerpo, y digámosle: Señor, danos paz y alegría. Hijo de Dios, que resucitado de entre los muertos, eres el príncipe de la vida, bendice y santifica a tus fieles y a todos los hombres. Señor, danos paz y alegría. Tú que concedes paz y alegría a todos los que creen en ti, danos vivir como hijos de la luz y alegrarnos de tu victoria. Señor, danos paz y alegría. Aumenta la fe de tu iglesia, peregrina en la tierra, para que dé al mundo testimonio de tu resurrección. Señor, danos paz y alegría. Tú que, habiendo padecido mucho, has entrado ya en la gloria del Padre, convierte en gozo la tristeza de los afligidos. Danos paz y alegría. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús nuestro Maestro: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que por el nuevo nacimiento del bautismo has infundido en nosotros la vida eterna, concédenos alcanzar la plenitud de la gloria a los que por la justificación has hecho capaces de llegar a la inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo ha venido a aleluya, ha resucitado según su palabra. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y esté siempre con todos ustedes. Y con tu bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta Santa Misa de las 9 de la mañana, presidida por el venerable Cabildo Colegial de Canónigos de Santa María de Guadalupe y de todos los sacerdotes que colaboran con nosotros en la pastoral de este santuario, la ofrecemos por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Hoy celebramos y recibimos a los peregrinos de Técnica Mexicana de Alimentación y Prisma Administración. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que les conceda cuanto con fe le piden. Se unen también a nosotros en nuestra plegaria los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío piden la intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Hoy celebramos aquí de un modo especial a uno de nuestros hermanos canónigos de este colegio, el Padre Juan Castillo Hernández, que cumple hoy 25 años de haber sido ordenado presbítero aquí en este lugar. Le pedimos al Señor que bendiga su ministerio. En este tiempo en que celebramos la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos conceda su paz y el perdón de los pecados. Tú que al resucitar has renovado todas las cosas. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a transformar el mundo. Cristo, ten piedad. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios y Padre nuestro, que por el misterio pascual de tu Hijo colmaste de bendiciones y de los dones del Espíritu Santo a la Santísima Virgen María, concédenos por intercesión de aquella a quien veneramos bajo la advocación de Guadalupe, que participemos de los mismos dones para proclamar con nuestras obras y palabras la buena nueva de la resurrección. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición. Vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Queridas hermanas y hermanos todos, muchos han calificado el libro de los Hechos de los Apóstoles como el Evangelio del Espíritu Santo. Lo que hoy nos narra esta lectura son los acontecimientos del caminar de la Iglesia primitiva en su acción evangelizadora a impulsos del Espíritu Santo. Las formas parecen muy ingenuas, sin embargo, por medio de signos concretos y a veces demasiado frágiles y débiles, Dios puede dirigirse a una persona o al mundo entero y manifestarle su voluntad. Lo importante es estar abiertos a la voluntad del Señor y dejarse guiar por su Espíritu, pues la Iglesia y la obra evangelizadora que ella realiza no es obra de hombres, por muy eruditos que sean, sino la obra de Dios por medio nuestro. Por eso no podemos lanzarnos a proclamar el Evangelio del Señor y a la construcción de su reino sin antes habernos sentado a los pies del Maestro para dialogar con Él a través de una seria oración y para escuchar su palabra, meditándola en nuestro corazón y siendo los primeros en ponerla en práctica y en dejarse guiar por el Espíritu Santo hacia la verdad completa. Ayer escuchábamos en el Evangelio que el Señor nos dijo: yo soy quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Nosotros éramos del mundo, actuábamos conforme a los criterios de maldad, destrucción y muerte, pero ahora, a través del bautismo, hemos sido salvados gracias a aquel que por nosotros murió y resucitó. A partir del momento en que hemos depositado en Cristo nuestra fe, hemos de cumplir con la misión que Él nos ha encomendado. ¿Cuál? Proclamar su Evangelio no solo con nuestras palabras, sino especialmente con nuestra conducta
que se ha de convertir en una denuncia del mal que hay en las estructuras o apetencias del mundo y hacer un serio llamado a los demás a la conversión. Probablemente esto nos cause persecución y muerte, pero recordemos lo que Jesús también nos ha dicho: el que quiera conservar su vida la perderá, y quien la pierda por Jesús y su evangelio la salvará. Lo que han hecho al Señor lo harán también con nosotros. Si el mundo nos recibe con alegría, si jamás levanta una crítica en contra nuestra, si se siente feliz al escucharnos, tenemos que preguntarnos: ¿hasta dónde somos fieles a Cristo, que nos envió a denunciar el pecado y a invitar a los demás a la conversión? ¿O hasta dónde nos hemos convertido en parte del mundo, hablando y actuando de tal forma que no se note que somos de Cristo, pues buscamos las cosas del mundo y por no perderlas preferimos diluir o acomodar el evangelio de tal forma que no se nos convierta en una brasa caliente entre las manos? En esta Eucaristía que hoy estamos celebrando aquí, en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, el amor manifestado por Dios hacia nosotros hasta el extremo es patente. Ahora se están haciendo realidad las palabras de Cristo: nadie tiene amor más grande por sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos. Por eso, ante este memorial de la Pascua de Cristo, nosotros no podemos tomar la actitud de simples espectadores, tal vez muy piadosos y muy participativos en los cantos, las respuestas y las actitudes en la liturgia, pero finalmente solo espectadores que al volver a la vida ordinaria iremos con el corazón cargado de miserias. Tal vez algunos sientan el aguijón de la palabra y se sientan temerosos ante las consecuencias de comprometerse con ella, pues más vale una iglesia de la clandestinidad, de la simulación, para evitarse complicaciones y sonrojos sociales. Finalmente, ojalá y esta sea nuestra actitud, estarán quienes asuman como un verdadero compromiso su comunión con Cristo, con su entrega, con su amor hasta el extremo, con su misericordia, con su generosidad, con su solidaridad con los necesitados, con su denuncia del mal, no solo con las palabras, sino con la vida misma. En el horizonte de estos últimos estarán aquellas palabras de Jesús: dichosos serán ustedes cuando los injurien y persigan y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. No podemos decir que el mundo sea puro pecado, tampoco. Hay muchos valores y virtudes cristianas y humanas en el mismo, y hay muchos motivos de alegría para todos. Sin embargo, no podemos cerrarnos en una visión totalmente optimista del mundo. Debemos tomar conciencia de los errores y pecados que anidan en muchos corazones y que, conforme las personas heridas por el pecado ocupen cargos de un alto rango, pueden convertirse en un verdadero flagelo para la sociedad, para la propia humanidad. Por eso, comencemos desde el núcleo familiar. Lleguemos hasta donde nosotros podamos en nuestra sociedad, sobre todo en esta sociedad donde se sufren opresiones, violencia y muerte por parte de quienes no han sabido abrir realmente su vida y corazón al evangelio. Muchos dicen: yo tengo la Biblia en mi casa. No basta tener la Escritura en la casa ni poner la mano sobre ella para jurar servir al pueblo.
Hay que poner la vida en la persona de Cristo y dejarse guiar por su Espíritu. Solo entonces nuestra vida tendrá la visión y las actitudes del Señor, y Él no se tomará como un juego de niños o como un rito de que nada aprovecha a los demás. Quien es de Cristo será tal vez perseguido y condenado por vivir en la verdad, pero no podrá actuar con los criterios del mundo, persiguiendo y destruyendo a su prójimo. No quisiera dejar de decir brevemente una palabra con ocasión precisamente de los 25 años de vida sacerdotal de nuestro hermano Juan, porque este es un día dichoso, así como lo fue para todos nosotros el día de nuestra ordenación. Agradecerle al Señor que se haya fijado en nosotros, agradecerle que nos haya llamado y que nos haya destinado para que vayamos y demos testimonio. Padre Juan, a lo largo de su vida sacerdotal de estos 25 años, le ha tocado precisamente trabajar en la formación de los futuros sacerdotes durante un largo tiempo. Otro tiempo ha estado aquí entre nosotros en esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Es el más chico de todos los hermanos canónigos y, sin embargo, a través de los jóvenes y de los mayores hemos ido aprendiendo a vivir con mayor fidelidad el testimonio que tenemos que darles a ustedes. Padre Juan, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu testimonio. Y le pedimos al Señor que te siga bendiciendo. Amén. Imitemos, hermanos, el ejemplo de la comunidad apostólica que ponía en común todos sus bienes. Y con un solo corazón y una sola alma, oremos los unos por los otros al Señor, diciendo: danos tu gracia, Señor, y escúchanos. Danos tu gracia, Señor, y escúchanos. Por los monjes y monjas de Oriente y de Occidente, por todos los que se han consagrado a la oración y a la contemplación, para que sean plenamente fieles a su vocación y su experiencia de Dios ilumine la fe de los demás cristianos. Oremos. Danos tu gracia, Señor, y escúchanos. Por cuantos se esfuerzan por encontrar el sentido de la propia vida, para que no desfallezcan en su esfuerzo y descubran la presencia de Dios en el mundo y en sus acontecimientos, oremos. Danos tu gracia, Señor, y escúchanos. Por los que ven cercano el día de su muerte, y por los agonizantes, para que la gloria de Cristo resucitado les dé valor y paz en su tránsito, oremos. Danos tu gracia, Señor, y escúchanos. Por los niños que en estos días han hecho o harán la primera comunión, para que se abran progresivamente a la fe cristiana, que renovarán y penetren el sentido de los sacramentos que empezarán a recibir. Oremos. Danos tu gracia, Señor, y escúchanos. Por los peregrinos de Técnica Mexicana de Alimentación y Prisma Administración. Oremos. Danos tu gracia, Señor, y escúchanos. Por los radioescuchas de Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Danos tu gracia, Señor, y escúchanos. Por nuestro hermano, el muy ilustre señor Juan Castillo, que hoy celebra el aniversario de su ordenación presbiterial, para que, lleno de la fuerza del Espíritu Santo que recibió y saciado de la palabra divina, enseñe adecuadamente al pueblo que tiene encomendado. Oremos. Danos tu gracia, Señor, y escúchanos.
Dios nuestro, que llenas el mundo de alegría con la celebración de las fiestas de la resurrección de tu Hijo, por intercesión de Santa María de Guadalupe, concédenos abundantemente los bienes que hoy te hemos pedido en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro,
Que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. En ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por él adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, especialmente hoy te damos gracias por estos 25 años de ministerio sacerdotal de nuestros hermanos Luis David y Juan Castillo. Asístelos con el poder de tu alma y lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Dios y Padre nuestro,
que nos alimentas con el pan vivo de tu Hijo resucitado, concédenos participar de su victoria pascual, para que en la alegría de este tiempo y ayudados por Santa María de Guadalupe, juntos avancemos por el camino de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. A todos ustedes aquí reunidos, quiero bendecir de un modo especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo para llegar hasta este lugar. Quiero también bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hechos hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un feliz retorno a sus hogares.